quienes están en búsqueda de lucir y romperla en la línea MX con la playera de Tigres. Y su as bajo la manga, su secreto para ganarse los aplausos, tiene que ver directamente con el dorsal 16 que eligió con los felinos. Aquí les contamos todo. En el fútbol, la elección de un dorsal es todo un ritual. Muchos tienen que ver con cábalas, con gustos personales, con situaciones vividas. Así que podemos decirles que ningún jugador lleva el dorsal que lleva por pura casualidad. Y el caso de Dieguito Lainez, luciendo el 16 con Tigres, tampoco es la excepción. Y hay un trasfondo importante por el que lo tomó. Pues me les voy adelantando porque no tiene nada que ver con que le guste, tampoco es algo especial para su vida o carrera y podría pensarse que es por la posición que lleva en el campo, pero no, tampoco tiene nada que ver con eso, sino con la historia de Tigres. Así es, la historia felina fue la que terminó por convencerlo de su elección y nada fue por casualidad. Y ahí les va, gameteros. Cuando el factor Lainez fue reparteado al fútbol mexicano, anunciado por Tigres, lo primero que se le vino a la mente fue que quería el dorsal 20 con el que se dio a conocer con América y lució en el Betis. Pero pues no pudo, porque ya estaba ocupado por Javier Aquino, uno de los hombres de experiencia. Así que decidió respetar eso, pero sobre todo vio la oportunidad de cambiar de aires, un reinicio, una vida nueva y un dorsal nuevo. Lainez contó que Tigres le ofreció usar el 21 o el 16. Y lo más obvio en su mente fue tomar el 21, pues estaba más cerca de su clásico número 20 en la espalda. Pero justo al momento de hacer la tarea e investigar en la historia de su nuevo club, se dio cuenta que el 16 es un emblema de la institución, gracias a que lo utilizaron los ídolos absolutos, Lucas Lobos y el Diablo Núñez, quienes fueron el 16 en su época, y entonces vio una oportunidad de congeniar de inmediato con la afición. Conociendo cómo reaccionan los incomparables a este tipo de situaciones, como quien usa los dorsales históricos, Lainez se asesoró con Nahuel Guzmán y Lichnowsky y ellos le dijeron que, por supuesto, que podría ayudarle a conectar con la tribuna usar el 16, aunque fue advertido con un gran poder porque también tiene una gran responsabilidad. Hicieron su labor de convencimiento, lo ayudaron, lo asesoraron bastante bien para que se decidiera por ser el número 16. Tigres tiene una de las aficiones más pasionales del país, los incomparables, los que han llenado canchas visitantes y que son selectivos al momento de elevar al pedestal de ídolos a los jugadores del club. De pronto han sido pocos los que realmente se roban el corazón de los seguidores Tigres, y dos de los más grandes símbolos del club, que estarán por siempre en la mente y corazón, son justamente Lucas Lobos y Claudio el Diablo Núñez. Dieguito cuenta que hoy siente ese doble compromiso de cumplir las expectativas que se han puesto en él, pero también cumplirle al dorsal, no quedarle chico, pues Lobos es un emblema absoluto. Jugó 222 partidos con la 16, metió 68 goles y puso 55 asistencias, y lo más importante, salió campeón. El Diablo Núñez no se queda atrás. El chileno es el máximo anotador de Tigres en los clásicos regios con 10 goles. Por eso fue elevado a leyenda. En total metió 71 goles con el dorsal 16 de los de la U. Lainez lo sabe. Hay mucha responsabilidad. Debe ponerse las pilas y no fallar. Definitivamente tendrá mucho en mente que aceptó un gran reto. Usar un dorsal histórico que estará todo el tiempo bajo la mirada de la afición y cualquier detalle bueno será aplaudido. Pero cualquier detalle malo se puede fatalizar más de la cuenta. ¿Estará a la altura de sus antecesores? Otros jugadores que recientemente han utilizado el 16 en el club de San Nico son Hércules Gómez, Paleta Esqueda y Luis Advíncula, que de pronto sí les pesó un poco la historia, algo de lo que seguramente el factor intentará escapar.